¿Puedo empezar? Ok. Um, okay. Hermanos, Señor les bendiga. Eh, vamos a continuar ahora con la siguiente sección de Romanos. Y uh, bueno, y les invito a que abramos nuestras Biblias nuevamente. Vamos a repasar aquí prácticamente qué es lo que hemos hecho hasta este momento. Y hemos visto la justicia de Dios revelada cómo se está revelando la justicia de Dios. Eh, primeramente hemos visto el Evangelio de la Gracia, el compromiso por el Evangelio, el destinatario los romanos, el anhelo por el Evangelio, el mundo, el poder del Evangelio eh, para todo aquel quien él cree, al judío y también al griego. Hemos visto los tres, estamos viendo los tres tipos de pecadores y hasta este momento hemos visto al pecador inmoral que suprime la verdad de Dios con injusticia. Hemos visto al pecador moral que aunque no hace las cosas eh, físicas o visibles que el pecador inmoral hace, pero en su corazón o con su mente las actúa y juzga a los demás y se juzga a él mismo. Pero ahora vamos a, con la siguiente sección, eh, el pecador religioso. Miramos que entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Una, un pequeño, algo pequeño podemos decir eh, que la puerta es ancha, sí son muchos pero también la, la, este carril, esta carretera, este highway es grande no solamente porque son muchos en cantidad pero son muchos en diferencia el carril eh, eh, inmoral, el moral y el religioso, y estrecha es la puerta el otro camino porque solamente hay una vía, jesucristo. entonces es ancho el camino por la cantidad de personas y por eh, cómo están eh, el moral, el inmoral y el religioso. Um, miramos que jesucristo ofrece el evangelio a todo aquel que cree en él. Pero no, no quieren creer estas personas, el inmoral, el moral, ni el religioso. No quieren creer. Entonces vamos a empezar en el inciso número 6, Romanos 2 del 17, 3, 8. Es larga la lectura, yo creo que vamos a ir leyendo versículo por versículo y, um, y miramos eh, primeramente qué es lo que vamos a, a observar. Eh, el ejemplo del pecador religioso es eh, aquí tú tienes el nombre de judío. ¿Qué mejor ejemplo que el pueblo elegido de Dios, los judíos? Amén. Y, uh, y era un, es, un, es, es, es bien bueno lo que vamos a aprender esta tarde. Y miramos primeramente que los judíos, el ejemplo del pecador religioso eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, ellos se llaman... Judíos, son judíos, pero vamos a ver qué significa esto, cómo se aplica a que ellos también se llaman a ellos mismos judíos. Romanos 2, 17, ah, el pecador religioso de esta ilustración dependía de la ley. He aquí, tú tienes el, el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Sí, tenían la ley que había sido entregada directamente de Dios, amén. Y ellos se apoyaban, decían, tenemos la ley de Dios. El judío dice: Yo tengo la ley directamente de Dios. Ok. Siguiente. Eh, se jactaban de que tenían a Dios como su Dios. Claro, habían visto todo lo que había sucedido desde el Antiguo Testamento: que Dios se había revelado a ellos como el Dios verdadero. Y se jactaban que tenían al Dios verdadero. Las demás naciones tenían dioses y el Señor había, los había avergonzado porque no eran dioses verdaderos. Y ellos decían, Este es mi Dios, el Dios verdadero. En el mismo en el 17. Se gloriaban, dice. Después uh, es la ley y te glorías en Dios. Eh, 2.18. Decían conocer la voluntad de Dios y conoce su voluntad. Y conoce su voluntad, dice. Eh, como, como conocían a Dios y creían tener una relación correcta con Dios en su manera de ser, creían que hacían también la voluntad de Dios. ¿Amén? Sentían, eh, en el 18b, sentían conocer los requerimientos de Dios. Apruebas lo mejor, eh, aprueba, eh, y, eh, e, e, e instruidos por la ley y apruebas lo mejor. También eso. Decían haber sido instruidos por la ley, decían, miren, miren claramente lo que, lo que dice, decían, y conoce su voluntad, e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. Desde el principio miramos los primeros, eh, el versículo, tienes el sobrenombre de judío, o sea, tú te llamas judío, entonces tú también dices, eres instruido por la ley, y, y haces lo que la ley dice. Estaban convencidos de ser, ¿de qué estaban convencidos de ser estas personas?, Guías para los ciegos espirituales. Y podemos ver claramente eh, cómo, cómo los judíos se jactaban y decían ser guías eh, para los ciegos espiritu espirituales. 2.19. ¿Confías que eres guía de los ciegos? Luz de los que están en tinieblas. Esa era la perspectiva que ellos tenían de sí mismos. Ellos guiaban a las demás personas ellos eran luz para las demás personas era la perspectiva propia que ellos tenían de sí mismos por el hecho de ser judíos y, y, y esa era, era su perspectiva lumbrera para aquellos que están en tinieblas los demás están en tinieblas oh tú estás en tinieblas yo voy a ser una lumbrera para ti esa era la, esa era la perspectiva de ellos Instructores de los inductos y letrados, eh, 220, instructores de los inductos, maestros de los niños que tienen la, en la ley y la forma de la ciencia y de, y de la verdad, la ciencia, el conocimiento. Ellos, lo máximo, se sentían que, eh, que, eran, que podían enseñarle así como a doctores como a niños como a personas de poco conocimiento, a como personas de mucho conocimiento. Ellos, la cúspide del conocimiento, la cúspide de todo lo que Dios eh, quiere decirnos, ellos creían tenerlo, creían saberlo. Maestro para los inmaduros. Ellos no eran inmaduros según ellos, pero sí ellos eran maestros para los inmaduros. Poseedores de la ley, ¿qué tienes? En la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Claro, Dios había dado la ley a este pueblo y estas personas religiosas era, poseían la ley, tenían la ley escrita, pero la ley estaba lejos de ello. Amén. Vamos a verlo. La evaluación de Dios para el pecador religioso. Y esto es lo más duro, porque no practicas lo que predicas, sí. Hablas, hablas mucho, dices mucho, haz esto, no hagas aquí, haz allá, vete para acá, esto es malo, esto aquí, pero tú no lo predicas, no lo, no lo practicas, perdón. Y esto lo vemos hoy en día, lo vemos hoy en día eh, en nuestra sociedad, en las iglesias, en las diferentes religiones. Tú eh, practicas lo que, no, no practicas lo que predicas. Es una realidad hoy en día, y um, así como lo, lo podemos aplicar estos versículos a, a, nuestra, a, nuestra, a, a nuestros días hoy en día. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Claro, es fácil decirle a, a las demás personas: eh, haz esto, no hagas aquello, pero tú no te enseñas a ti mismo, tú no lo haces, y eso es duro. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Ah, es claro, hurtas. Tú que dices, no se ha de adulterar, adulteras. Adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. No tienes el, uh, ¿no tienes el dinero como tu Dios, no robas los templos. Imagínense, cometían abominación contra Dios, tenían la ley del Señor y ofendían al Señor con la misma ley, porque la ley los hacía culpables de lo que hacían ellos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahí está, el versículo 2.23. Te jactas de que tienes la ley de que la enseñas a las demás personas, pero tú infranges la ley, tú no la cumples y deshonras al Dios que te dio esa ley. El edicto de Dios contra el pecador religioso. Tu hipocresía hace el nombre de Dios una palabra maldecida. Y no es una verdad, hermanos, hoy en día, como en las iglesias, hace, hacen tantas cosas fuera de lo normal en la vida de un cristiano, y las demás personas que no, que no son creyentes, ¿cómo miran estas cosas? Mal. Y, y, y no, no tienen un buen concepto de las personas cristianas. Podemos aplicarlo a las personas cristianas. Amén. La hipocresía, la falta de, 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 de conocer al Dios y hacer la voluntad de Él y hacer las cosas malas. Entonces las demás personas miran esto como, y, y, no, y, y blasfeman el nombre del Señor. Ese Dios no es cierto que salva, dice la gente. Es que Dios, Dios cambia, le dicen, a las, le dicen a las personas. Que te cambia a ti primero. <laughs> tu identificación religiosa, circuncisión, sería de valor solo si fueras absolutamente sin pecado. Wow. Vamos a leer del 25 al 27. Pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircunciso. Si pues el incircunciso guardar la, las ordenanzas de la ley, no, sería, no será tenida su incirc incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso... Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Wow. Tu identificación externa religiosa, por el ejemplo de ser judío, protestante, católico, etc., tu ritual externo, circunciso, bautismo, comunión, no es válido para tu salvación. No es válido para tu salvación. ¿Y por qué? Porque hemos visto que la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe. Hay que, hay, es por fe, no por, por ninguno de estos, de estas, eh, ni ritos, ni, ni obras, ni nada de estas cosas. Dios hace la obra completa en nuestra salvación. Vamos a ver, ¿cuál obra completa, hermanos? ¿Cuál obra completa? El Señor nos hace completo. Efesios 1, 13, 14. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo obrado, no, creído. En Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos sido entonces eh, sellados con el Espíritu Santo. La circuncisión del corazón en, el, en Espíritu es la que cuenta. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Titus 3:5 estos versículos nos van a ayudar a, a desglosar este punto. Se lo pueden buscar conmigo. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la. ¿De la qué? Regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo. En el corazón de la persona. Filipense 3:3. 3. Porque nosotros somos, ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo es esto en espíritu? Es difícil entender. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo entender esta realidad? Y, y, ¿Y qué más claro que el ejemplo que nos da aquí en Juan 3 del 1 al 8? Una persona religiosa no entiende esta realidad. Y vamos a verlo claramente, ¿a qué se refiere esto? Vámonos directamente al libro de Juan y vamos a ver la historia de, un, de una persona religiosa que no entendía estas cosas también y necesitaba a alguien que se las explicara. Juan 3 del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿lo conocen? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, le dio pena llegar de día, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque na nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciese naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios fue directo al punto. Fue directo al punto y le dijo a Nicodemo, el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es, es lógica la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? Y respondió Jesús, para Jesús lo que él trataba de decir tenía más lógica que lo que decía Nicodemo. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, nacimiento físico, y del espíritu, la el nuevo nacimiento en, en Dios, no puede tra entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te de que te dije o oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. ¿Nosotros sabemos de dónde viene directamente el viento cuando está golpeando las, las, las hojas de un árbol? No. Y así es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No la podemos ver. Es una obra en nuestros corazones. Y miren, ¿qué, dónde, ¿dónde empieza? ¿Dónde está esta obra? En el versículo 16, y por eso es que el mismo Jesús le explica a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, el requisito para poder, para que esta realidad se si hiciera verdad, es este. Para que todo aquel que cree en qué en el evangelio de jesucristo no se pierda mas tenga vida eterna tiene sentido tiene mucho sentido amén entonces después de esto eh, vienen algunos eh, se crean algunas preguntas un poco difíciles y uh, pero vamos a ver siempre pablo siendo utilizado por el espíritu santo eh, ¿Cómo responde a esto? ¿Existe entonces alguna ventaja ser judío? Si el judío no, no, no cumple la, la realidad de Dios y, 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 queda, y, y queda también inexcusable, ¿hay alguna ventaja ser judío? Dicen que no. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra más importante, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿Qué ventaja tiene pues el, el, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho más, en todas maneras, primera, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios se le fue confiada directamente al pueblo de Israel. O sea, Israel es como un, ¿ustedes han visto un megáfono? Es como el megáfono para todo el mundo, para que conozcan las personas. A Dios, amén, a través del megáfono Israel. Sí tiene mucha ventaja ser judío. Amén. Ha sido confiada la palabra. Ha sido confiada la revelación directa de Dios al pueblo judío para llevarla al mundo entero. Para que el mundo conozca a Dios. Al Dios verdadero. Al Dios eterno. Al único Dios. Amén. Entonces la respuesta es sí, hay ventaja en ser judío. La ventaja de haber nacido. Un judío en contraposición a un gentil era que los judíos tenían el privilegio de tener los, o, los mismos oráculos, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento. 3 eh, al 4. Pues que si algunos de ellos, es una pregunta, ¿por qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios verás, y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sea justificado en sus palabras. Y venza. ¿Me ayudan a leer que mi Biblia la tengo manchada, por favor? Y venza cuando fuera juzgado. Amén. Eh, ¿Qué quiere decir esto? La respuesta es un rotundo no no va a invalidar a Dios. ¿Por qué? La gente, la gente espera de, de... ¿Qué se espera del pueblo judío? Una vida recta, ¿no? Porque son el pueblo de Dios. Una, una vida que muestre al, la vida, eh, al Señor Jesucristo que se cumpla la ley. Pero no lo hacen. Y, y entonces dicen ellos, si somos peores, entonces estamos, estamos eh, haciendo, invalidando al Señor o haciéndolo mentiroso. No. Dios es justo, es bueno, es verdadero, no importa qué. No importa qué. Es un rotundo no la respuesta. La respuesta, de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás en todo y todo hombre mentiroso. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si alguien religioso dice, bueno, yo realmente ayudo a Dios, sí, sí peco, pero esto destaca el hecho de que Dios es bueno. O sea que entre yo más peco, Dios eh, es más, se mira que es más bueno. Entre más malo soy yo, se mira más, se, 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 se le atribuye más la bondad de Dios, lo bueno que Él es. Oh, esto es tremendo. La respuesta es un rotundo no. En ninguna manera Dios nunca aprueba el pecado. El pecado de las personas no nos muestra qué tan bueno es Dios. Para eso Dios dio la ley. Para que la ley muestre el estándar alto de Dios y la misma ley muestre el estándar bajo del hombre, que no puede cumplir los estándares de Dios. No es el pecado del hombre que muestra la bondad de Dios. Es la ley que nos, que nos ha, sido, que ha sido dada para mostrar los estándares de Dios y también la bondad de Dios, porque... Como nadie puede eh, acercarse a los, bondad, a, la, a, la, a los estándares de Dios, Dios tiene que mostrar su gracia. Entonces, la, eh, no es lo malo que una persona puede hacer entre más malo que va a mostrar la bondad de Dios o lo bueno que Dios puede ser. Es un rotundo no. Si Dios aprueba el pecado, quedaría descalificado para ser juez del mundo. Y la, y la Biblia dice que Dios... Es, es juez, y que, y que él, es, él es, eh, no, no tendría sentido esto. ¿Cómo debemos responder si alguien argumenta, estoy ayudando a Dios cuando peco por, porque mis mentiras enfatizan la sinceridad de Dios? De igual manera, nuevamente la respuesta sería, no, usted no está ayudando a Dios, para nada. Pablo dice aquí que algunas personas lo calumniaban afirmando que él enseñaba hagamos males para que vengan bienes. Lo, lo, lo calificaban de liberalista a Pablo. De que porque la gracia, porque Pablo explicaba la gracia y exponía la gracia, los hermanos creían que Pablo le decía, hagan males, de todo modo Dios es bueno. Eso es lo que la gente eh, acusaba a Pablo. ¿Por qué Pablo fue acusado de esto? Entonces, miramos ahí el pecador religioso y um, que también su destino es el infierno. Y um, ya, yeah, el destino del, del pecador religioso es el infierno. Es, entonces, esto aplica solamente a los judíos, o alguien podría decir, oh, ninguna de estas aplica a mí. Pero miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 2. Sino que, perdón, el versículo 9 del, 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 del capítulo 3. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a ¿quiénes? A judíos y a quienes más, gentiles. O sea, todo el mundo bajo pecado. Todo, que todos están bajo pecado. Ya sea que hayas hecho pecados inmorales, que te hayas portado inmoralmente, que tal vez te creas moral, pero también fallas y, y no has eh, requerido los estándares del Señor, o que seas un religioso, que dices tener la verdad y no la practicas, no la predi predicas a los demás, pero no te enseñas a ti mismo. Los tres. Van al mismo destino, el infierno. Y es necesario, entonces, es necesario la ayuda del Señor, es necesario la gracia de Dios. Amén, hermano.